¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Déjame avisar en Instagram que esta vez hice las cosas al revés. No he avisado todavía aquí. Hoy vamos a jugar Psycho. ¿Conoces el final? O sea, estoy casi seguro que este es el último stream. A ver, permítanme un ratito. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo? Vamos a seguir jugando el Psychonauts. Vamos a acabarnos, creo que ya, el juego. Así que vayan aquí abajo. Okay, lo que está diciendo, o sea, creo y juraría que ya estamos en el final del juego. Qué soberana fumada se aventaron los creadores de este juego acá. Porque, o sea, la épica batalla final de momento es en un tanque en el que a los dos le sacaron el cerebro y todo se combinó. O sea, esto está muy bizarro. Sinceramente, tengo ganas de jugar el 2. No lo voy a empezar inmediatamente. Está anotado entre mi lista de juegos. Pero... ¡Hola! A ver, aguacha. Aguanta. Sí, es cierto que tuve este problema. ¿Cómo chingados hago la voz de un ruso niño? Esa güey tiene la voz de Hitler. A ver, vamos a hacer el intento. Me gustaría que el logo de Twitch que puedes compartir en Instagram, o sea, le pudieras cambiar a todos los colores, porque está como que muy limitado. Ahí está, ya me estoy viendo. Ahora sí, ¿qué onda, chicos? ¿Cómo están? Hola, mi nombre es Morteau. ¿Qué fue eso? Coach Hollander, ¿qué estás haciendo en mi mente? ¿Cómo le hiciste para estar en mi mente? ¿Dónde te metes en esta parte? Ni siquiera le dije a mi papá que era lo que hiciste. ¡Ese es él! ¡Ay, no! ¡Vamos, el pequeño conejo! ¡Vamos a ser todos aquí! No, no puedo hacer las dos voces a la vez. Me es físicamente imposible hacer la voz de un niño y un alemán. Pues a ver, o sea, la voz que le pongo a los alemanes, o como que el acento alemán que suelo poner, es más que nada como una rara que te saca en la garganta. Así que solo tenía que poner la voz así para ser como la voz de un niño. Pero es bastante extraño. Es bastante extraño. Creo que le voy a poner... O sea, creo que va a ser la voz de un niño normal y ya. Vamos a usar esta mamada que puedo hacer. Vamos todos juntos a la batalla final. Ok, el circo recuerda esto de mi infancia. Realmente no estaba hecho de carne la última vez que lo chequé. ¡No! ¡No, pequeño conejo! ¡No vayas ahí! ¡Es un lugar malo! ¡Es un mal lugar para conejos! Ok, se le quedó esa voz. De la vida. Oh, qué cool, me regresa vida. Qué genial, me regresa toda la vida. Estás pudiendo. Ok, subí de rango. Y quién murió. Es una cabeza de cerdo. Me encanta, los carritos son costillitas. Qué cool. Eso es un
lleva la riata, no pude saltar muy bien. Me lleva la gran riata, neta que la cagué. Bueno, pero ya la conseguí, que es lo importante. Sí me la dio, ¿verdad? Rati. Oye. Debo decir que me gusta la voz de Rasputín. O sea, genuinamente me gusta mucho la voz de Rasputín. ¿Sí? ¿Estos? Ahorita me regalas uno. No, y aparte voy a agarrar de esto. Ok, ahora tengo más rayos de confusión. Básicamente nunca los ocupo. No estoy entendiendo dónde tengo que ir. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Me morí. Uy, estoy dentro de las mentes. Bonito. Pero vamos acá. Que me dejes ir al circo de carne. Ah, no. Ah, entonces. Ah, qué güey. Ya sé. Okay, este es tuyo. Vuela, vuela, no te hace falta equipaje. Okay, ahora sí, ¿por dónde putas? O sea, igual estoy esperando dar vueltas a lo pendejo y realmente. Si era ahí. ¡Déjame salvar al conejo! Si tú lo pitas muy duro, pues esconderlo de mi papá. Eso es cierto, el viejo de Morris era un carnicero. Tus memorias de la infantil se cruzaron con tus memorias de la infancia. Mis memorias ya eran suficientemente malas, ahora solamente es asqueroso. What the fuck? Debes mantener ese chico para el cuidado. Cuando se va todo hecho así, cualquier cosa que le pase te puede hacer daño a ti. Arde. Hey, pequeño Oli. Tienes que ayudarme a proteger al conejo. I'm not gonna hurt you. Can't get a good grip. Ah. Ah, me lleva.
Eres un inútil, Coach Hollander. Rasputin. Ahí está, ya lo agarré. Ahí está. Te tengo, señor conejo. Y se marchó, ya su barco le llamó. Dime, hijo de puta, a ver. Ya voy, ya voy. ¿Esta es una señora gorda? O sea, ¿por? Pues ahorita le van a dar un santo putazo. Porque es como de que ni siquiera estoy ahí. Güey, qué mal pedo que estoy rebotando en una señora gorda. O sea, ya voy, ya voy. Es más inútil que la verga. Arde. Oh, de ti lo tengo. Ay, gracias. Oh, sí. Oh, sí. Es que la cara de excitación las pueden con ellas. ¡Apúrate! ¡Te tengo, señor conejo! ¡Vamos, señor conejo! ¿Por qué? O sea... O sea, amiguito mío, te vas a morir, o sea... Porque no tengo ni puta idea de cómo... Ah, ya vi. No sean culeros, aguanten. No sean mierdas. No. Mira, pues el morro se va a morir. O sea, no hay de otra. El morro se murió. O sea... no tengo forma humanamente posible de llegar ahí tan rápido. O sea, para colmo es aquí. Y se murió. Bueno, pero ya sé qué hacer. Agárralo. Te tengo, señor conejo. Es que me da risa la pura voz. Ay, eres más inútero. O sea, mi pregunta es por qué no lo agarras. O sea, ¿por qué no simplemente agarra y ahí lo guardas? O sea, no, no, no. El niño tiene que volver a soltar a su conejo. ¡Esté libre! ¡Conejo!
si ya de por sí de adulto era pendejo del niño. Ok, ahí voy bien. Rasputin. Rapunzel. El de cariño le dirán Ras, igual. Uy, esto es una culerada de su parte, güey. O sea, esto... Bien. Uf. Ok, adiós a los dos. Ahora, conejo de mierda. Gracias. ¡Le tengo, señor conejo! ¡Ah! ¡Ya, güey! Me lleva, es que se ve que para pendejo no se estudia. Que para pendejo no se estudia, si te hiciste un doctorado, hijo de tu chingada madre. Chile ya valió rebanadas de riata. Favor. Oh, I got you, Mr. Bunny. Okay, ya estoy entendiendo el porqué. Ya estoy entendiendo el porqué de que a tanta gente no le gusta este nivel. Es muy desesperante. Que no sé qué tienen mucho que hacer eso, ¿eh? O sea, de... Que la dificultad la inflan a partir de meterte un personaje que tienes que cuidar. ¿Por qué te tenías que dar la vuelta por ahí? ¡Te has dado la vuelta por el otro lado! ¡Te tengo, señor conejo! Es que no sueltan al pobre. ¡Qué hijo de la reverenda! Gracias.
Ardan. Ardan. Joder. Joder, pinche niño nalgas miadas. Qué bonita expresión es esa, ¿no? Es una expresión muy mexa. Pinche niño nalgas miadas. O sea, eso indica que el niño se mió, se orinó y las nalgas se mojó. O sea, si me caigo, o sea... ¡Oh! A Chile, ahí sí ya ni mejor intentar porque... Arden los tres. Agarra tu puto conejo. Y dime que ya es la última. Te tengo, señor conejo. Ay, por suerte ya fue la última. Quemar. O sea, no sé. ¡Hicimos! ¡Salvamos a todos los conejos! ¡Sé que es tiempo del evento principal! ¡Vamos! Uy, el gran final, el gran top. Sí, me divierto mucho, me gustan mucho los conejos. El conejo está triste. Sí, ahora somos felices. No, papá, no, no toma. No, papá, paleta de carne, no de nuevo. No puedo hacer el chiste. ¿Te vas a comer la salchicha, quieras o no? ¡No! ¡Wow! Ok, ya fuera de chistes, ¡qué puto trauma! ¡Wow! ¡Wey! O sea, ya fuera de chistes, o sea, fuera de la cosa super enferma que estaba diciendo. Güey, qué trauma. O sea, güey, ver a tu papá matar a tu mascota. O sea, ah, wow, güey. Güey. No, sí, que haga un genocidio, güey, que mate a todos los niños que quieran. ¿El túnel del amor?
No, pero qué triste. Mira, o sea, esta nunca puso cara, no puso tantas caras de qué rico, guapo, qué rico chabrochano, qué rico almuercho. Ah, que hay otra manera. Sería chido regresar a la del principio, pero no sé si hay un... Hijo de la verga. Maldito pelana. Qué bonito este insulto. O sea, el pelana es hermoso. O sea, para los que no son de México, el pelana es un insulto. Este, yucateco, que es una ciudad de aquí. Pero es súper bonito. Como, es un hijo puta pelana. Es. Okay. Ah, no salté. Pinche hijo de puta pelana. Okay. Esta es cuestión de reflejos. Reflejos y timing. Te juro que sí salté. O sea, te juro con el alma que sí salté. Okay, vámonos por acá. Damos la vuelta. Uf. Ok, salté del último momento, pero sí salté. ¡Puta madre! ¡Es ahí! O sea, lo bueno es que tengo bastantes vidas, pero... pues lo cortés no quita lo valiente, o sea... que me den un chingo de vidas no quiere decir que me guste perderlas. O que deba perderlas, en todo caso, también. Y... ¡ah! ¡Ah! ¡Ay, sí llegué! Es chistoso, pero... o sea, sin ánimo de ofender, realmente cada vez que hago eso, este, como que me acuerdo de Kevin, o sea, me acuerdo de Dante. Llévame acá. Vamos a activar esta mola. ¿Dónde está mano? Recuerdo todo te compaje de la manera más patética que. Así que déjame y vete ya. Ros. Vas, Putin. No, ¿cuántas tengo? O sea, porque seguro que me falta una. Llevo todas las maletas. Sí, sí tenía todo. La tienda del carnicero. Listo.
entremos. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Tenemos que ayudarme a proteger a los conejos! ¡Ey, querido Oli! ¡Está bien! ¡Estos monstruos ya se fueron! ¡Los conejos están a salvo! ¡Estamos a salvo! ¡No! ¡No estamos a salvo! ¡Él viene! ¡Mi papá! ¿Tu papá es el carnicero? Él dice que los pequeños conejos son buenos para nada. Solamente para comer. No corran o aún así, papá les va a dar salchicha. Oh, fuck. No, ha, ha, ha. ¡Hala, madre! Madre, me acabo de caer en una trituradora. Ok. Aquí me serviría bastante. Apuesto que si pongo la claridad se me ve como un conejo. Entonces no se me ocurre. Ok, entonces vamos a ocupar este. Vamos a ocupar este, este. No tengo idea cómo atacarlo. Ok, no tengo idea cómo atacarlo. Según lo que se me podría ocurrir, es calentarle el cuchillo. Ha llegado el nalga sexys. ¿Qué onda, Yanchi? ¿Cómo estás? Ah, dice Andy Goma que hola. Igual estaría bien hacer esto. Funciona. No me dio tiempo. Bien. Necesito que hagas ataque.
Es que no entiendo. Es algo morado. ¿Qué onda, Genji? ¿Cómo estás? Así que no tengo idea. Voy a dejar que pase el anuncio para contestarte. Uy, subiendo hacia el borde. No, no estoy entendiendo. Hay como fantasmas random en la escena, ¿no? Bastante bien, Genji, bastante bien. Estamos jugando acá al Psychonauts. Ahorita Andy está haciendo algo de tarea. Subir por su brazo y pegarle en su cara. Por favor, señor conejo. Rasputin. Ah, ok, ya entendí mejor. Ese ataque es muy bueno. O sea, la defensa que Putin está muy cabrona. Me lleva la papaya. Estaba viendo una guía para ayudarte. No, ya vi cómo, pero... Ya vi cómo, pero... Una cosa, en los cortes no quita lo valiente. O sea, no quita que esté complicado. Uy, ahí me hubiera dado lleno. Conejo. Dame. ¿Qué no ves? Quiero que me des salchicha. Dame salchicha. Es que no le doy. Es que... Ok, cambio de planes. Pero si a esa altura sí le doy cuando le disparo. Ataca. ¡Atácame! Pero con el que te caigas. No, sí, lo sé, solamente que no me ha salido. Ah, ahora sí. ¿Por fin? ¿Serán espíritus de conejos? ¡Eco! ¡Ay,
Ay, es que ese es el problema. O sea, lo bueno es que en este juego el escudo está rotísimo. ¡No! Ataca. ¡Atácame! Te reto, doble. Te reto, hijo de puta. Te reto. Ok, ya. Bien. Ya que le agarré la onda, solamente es cuestión de saber cuándo defenderse. O sea, me vas a matar aunque no corra, entonces... O sea, si me dices que A es igual a B y B es igual a A, pero en posibilidad de escapar, ¿por qué chingados me iría a B? O sea... ¡Ataca! Sobreviviente soy el que yo para poder contar las... ¡Atácame! ¡Listo! Acróbata. Vamos a ver si tú lo sigues siendo. ¡Papá! ¿Qué pasa, hijo? ¿Morir en el agua o mostrarme lo que tienes? Es como una especie de raro de salto de araña cuando llega a un lugar. Ay, qué mamón, o sea, no hay necesidad de hacer eso, güey, o sea, ese pedo es mamonería pura, güey. No te ahogues. Okay, creo que tengo el tiempo suficiente como para hacer esto, ¿sí? O sea, lo ideal es que yo hiciera esto sin usar poderes mágicos. Okay.
Sabes que no quiero que se agarre. Fuck. Que nunca supe subir. Empiezo a pensar que voy a perder el gameplay por no saberme una mecánica básica, que debería ya saberme. Ok, no, pero funcionó. Ok, ya entendí. O sea, lo hice sin querer. ¿Qué papá tan hijo de puta, no? Ah, se supone que debo hacerlo sin. ¡No! Ya sabiéndolo hacer, ya no hay tanto pedo. ¡Aquí vas! ¡Puta verga! Oye, no te... ¡Pases de verdura! ¡Oh, qué estrés! Ok, todas estas van para arriba, solamente no tengo que saltar. No entiendo. Aquí todos van para allá. Muy complicado. Apenas.
El congelar un momento en el aire ayuda a que no sea tan complicado. Y más si esto lo estoy haciendo... ¿Qué? ¡No! ¡Güey! ¡Estaba en la última parte! ¡Ay! ¿Cómo lo odio? ¡Puto Rasputín! ¡Estoy agarrando! Me estoy empezando a enojar, neta. Es... ¡Qué mal me está cayendo este güey, eh! Bebé, no te enojes. Me enojaré las veces que... ¡No! 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 Ok, aquí simplemente no tengo que ir. ¿Ves? No te enojes. ¡Me caí! Mate, ellos se murieron. Estoy feliz. No necesito medicación. Ay, 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 ay. Oh.
hijo de... Santa madre de la vergas voladora. Este truco es bastante útil. Salto, disparo. Me quedan dos vidas. Ni de chiste me reinicio todo el circo. O sea... Ni de chiste, o sea, si no me paso esto ahorita, no me lo voy a pasar bien ahorita. Es que se traba ahí, no quiero. Vamos a ir contando muertes. Si llego a las 10, ya saben que a corto. Intentamos después con más calma y más salto, disparo, agarro. No, dos. O sea, para colmo, por alguna extraña razón ya no estoy perdiendo vidas. ¿Le puedo disparar yo a él? O sea, ¿le puedo disparar yo a él? O sea, quiero darle. Y no de la manera bonita y sexual. Quiero darle y asesinarle, o sea... Quemarlo vivo, que sufra. Hijo, tranquilo, es que fui con cigarros, la verga. Ahorita lo estoy haciendo más rápido. Explícame esto, ¿cómo lo podría hacer un acróbata sin usar poder mental? O sea, ¿por qué esto no lo puede hacer un acróbata sin usar poder mental? O sea, tiene que flotar a un huevo.
6. Que no sé si contar estas porque ya son diferentes. Técnicamente es una parte diferente. Creo que no. Vamos a pasar al 100 por 10% que voy a pasar justamente en medio. ¡Qué hijo de...! Tres. En camino. Pequeña ayuda. Piensa rápido. Bastante bueno, bastante bueno. Es que no me puedo concentrar en el centro y esquivar las balas al mismo tiempo. Oh, fuck. 5. Ay, fuck. O sea, esto es... crueldad en su máximo nivel. Juego, ¿qué chingados es esto? Vamos. Rasputin. Es que no puedo ir más rápido. Ok, pero sí lo esquivé. Sí lo esquivé, sí lo esquivé, sí lo esquivé. Ya se vuelven escaleras normales. ¡Papá, lo hice! ¡Oh, hice esa trampa! ¡No, usé la escoba que me enseñaste! ¡No me ríes, no me... ¡me mientas, tramposo! ¡Tus bolas de cristal! ¡No eres hijo! ¡No! ¿Ok? ¡Oli, ¿estás bien? ¿Estás ya hablando con tu papá? ¡Ey! ¿Qué hiciste o qué? ¡Alguien va a ser castigado! Uf, ¡ese castillo! ¡Ja, ja, 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 ja! Los dos tienen traumas con sus padres. ¡Uy! Ok, aquí da huevo. Voy a ocupar... Wow, me mató de dos golpes.
O sea, si lo piensas técnicamente, este güey es más fácil que el anterior. Ahí sí le di. Entonces no sé en qué momento. Ah, ¿será cuando se agache? Listo. ¡Oh, no! ¡Qué cruel! ¿Lo trituró? Rasputín, veo que tu cráneo se ha vuelto tan difícil de penetrar como siempre. ¡Papá! ¿Qué hace tu cerebro en este tanque? ¿O en otro cerebro? Somos personas inconscientes. ¿Y qué cosa está ocurriendo en tu mente? ¿Eso es realmente en tu mente? No odio a los psíquicos. Solo usaba psíquicos con una conexión mía. Para encontrar, para proyectar a mí mismo entre las mentes. Pero no puedes ser por ser psíquico si tú eres psíquico también. Nunca podría odiarte. Yo no quería que fueras feliz. Nuestra familia tiene muchos enemigos. Tengo más cabello que eso. Ahora, hijo, tienes que tener cuidado. Esa mente de tu cerebro. No queremos que nada malo le empuje a tu mente mientras está en ese estado. El daño podría ser permanente. What the fuck? ¿Preparado? Nunca. Me encanta esta manera de crecer. Mira lo grande que soy ahora. Ahora yo puedo malabarear y pensar. Esa es tu mente. Así que tú eres el fuerte aquí, ¿sabes? Lo que te voy a dar a ti, hijo. ¡Ay! Sacar todo provecho. ¡Oh! 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 ¡Soy un...! Soy un gigante de poder mental. Jefe final del juego, o sea, todo indica que es el jefe final. Aparte, como tal, es la mente de Rasputín. Oh,
sea, realmente el escudo está muy roto. A tiempo. Uf. Bien, bien. Correcto, correcto. Solo habla, Listo. Parece un caleidoscopio. ¡Conejos! ¡No! ¡No, carne! No más carne. Muchas gracias por ayudarme a salvar a los conejos. Y por hablar con mi papá. Sin problemas, pequeño Oli. No me voy, pequeño conejo. ¿Dónde va? Estaremos bien. No puedo parar de pensar en decir todo lo que ha pasado. Fuera, yo moví algunas cosas. ¿Cómo está chica Lily? ¡Hey! Pues es que dijo que entró a su cabeza. Sí, con el inicio terminó. Claramente. Claramente. Comportamiento negativo. Siendo erradicado. Dejándome a mí sano de nuevo. Escaneo número 3. En la nota personal, me gustaría que reiterar lo que estoy extremadamente. Disculpado, de robar todos sus cerebros. Tratar de convertirse así. Los errores se cometen. Pero este campamento, sobre todo la educación, yo lo sé. Es el chico. Ven aquí, Ras. Ras. Nos encargamos de levantar mentes fuertes con el poder de levantar cosas y ver o quemar otras cosas. La especial calidad del corazón, no la mente. Realmente es lo que hace un psiconauta. Este hombre joven. No se la dimos. La consiguió de otro lado. Mucho antes de venir aquí. Pero lo que vamos a darle. Para honrar a su mente. Y su coraje. Ese es. Y su corazón. Hijo, normalmente no perdimos esto a alguien tan joven, pero. Eso bien para nosotros. Tú no eres un chico promedio. ¿Te unirías a nosotros, Rasputin? ¿Serías un psiconauta? Oh, qué cool. Qué raro verlo con gorra sin gorra. Tiene un chingo de entrada, o sea, de grande va a ser pelón. Ay, qué buen juego. Ok, vamos a ser perfectamente claros en esto. He sido el mejor campamento de verano de toda la vida. El verano ha acabado aún. Podemos juntarnos un poco más de tiempo. Mi familia se va a la costa este y la tuya. Bueno, nos movemos mucho, la verdad. Pero mejor que vayas, tu papá está esperándote. Bueno. Bye. ¡Oh! Se besaron. Oh. Oh.
Children, it's an emergency. There's been another kidnapping. I was here the whole time. Está viendo el frente, hay otro rapto. No, this time we know who it is. Sabes, no fui yo. Esta vez no fui. No. Truman Zanotto. ¿Quién fue raptado? Truman Zanotto. Muy grande la cabeza de los Psychonauts. ¿Papá? Sí, ¿se van a reportar hasta acá? ¿Qué es lo que está haciendo en mi cocina? Creo que hablaremos en el jet. Ok. Don't worry about your dad, darling. No se preocupe. Yes, after all, we'll have Rasputin helping us. Now, how could we do this without our anti-kidnapping specialist? ¿Cómo podríamos hacerlo sin nuestro refuerzo anti-raptus? I've taught you everything I can, son. Now. Te enseñé todo lo que sabía, hijo. Ahora puedes muéstraselos a todos. Ok, papá. Vámonos. Cool. O sea, eso quiere decir que desde el principio siempre estuvo planeada la secuela. Entonces no entiendo cómo es que la secuela salió tanto tiempo después. O sea, creo que este juego es del Xbox One. O sea, creo que es de la época del PlayStation 1, si no estoy mal. O de PlayStation... No, creo que sí, del PlayStation 2. Sí, del PlayStation 2. Y... O sea, este juego salió en la PlayStation 2. El siguiente salió hasta la PlayStation 4. O sea, no... ¡Qué lindo! Está con sus conejos. ¡Los lindos conejos! O sea, es... Me sorprende el hecho de que... Quería ver esto. Ah, ok, atrapó el conejo. Vamos a tener una fiesta en la que vamos a bailar. Ignora a todos los niños muertos. Sí, ese es mi cerebro. Solamente me dieron un cerebro de práctica. Ay, ¿era Lucía? ¿Cómo se llamaba el pescado este? No me acuerdo. Pues supone que este era el... Así que... Uy, con todos los del manicomio. ¿Cómo sobrevivió el profesor? Ah, sí, todos son de este nivel. La obra de teatro. El juego con Napoleón. Uy, la corrida de toros. Este me gustó mucho. Este mundo me gustó mucho. Este casi no. El circo de la carne no está tan chido. Ah, y una foto de todos en el campamento. Qué bonito. ¡Ay, qué cool! Una foto de todos los del staff del equipo. O sea, este güey es igualito a Rasputin. O sea, el pelirrojo es igualito a Rasputin. Ay. Pues tardó un poquito más de lo que realmente pensé que iba a tardar. Pero, chicos, ese fue el final de Psychonauts. La verdad espero les haya gustado. Yo me la pasé de huevos, o sea, este juego a mí me... Siento que igual me gustó bastante. Siento que a través del tiempo no me causó la misma emoción que me causaron otros juegos, como pues me pasa con Yakuza, me pasa con Hollow Knight. Otros juegos que es como que, pues por ejemplo con Resident Evil 4. Es más o menos el efecto de Space, porque igual me pasa algo parecido.
que es el hecho de que no tenía tanta emoción como tal de jugarlo. Ya había veces que era como de que no, pero cuando lo jugaba, o sea, la pasaba bastante bien. O sea, sí siento que es un juego que me llegó a estresar bastante, o sea, de que no sé dónde ir, o qué chingados tengo que hacer, o me estoy cayendo mucho, me lleva la chingada. Pero realmente me siento contento, me siento feliz de haber jugado este juego, y sí estoy dispuesto a jugar la secuela. O sea, siento que esta secuela igual me interesa tanto como la de Evil Within. Evil Within, para seguirla, va a pasar un ratito. Igual, bueno, más o menos, yo creo que después de Resident Evil estaría chido un Evil Within. O sea, sería chido jugar el 2 de Evil Within. Pero, chicos, déjame poner la parte correcta del cerebro. Acomódate, que quiero que salga el título. Hey. Bueno, creo que esto es lo mejor que puedo hacer. Chicos, gracias por acompañarme en este stream y en este juego. La pasé bastante bien, los quiero. Y nos vemos el fin de semana con un video más. Bye.